Así que no es la primera vez. No, Valdo, no es la primera vez. El domingo pasado tuvo como unos mareos. Y encima yo le decía, vieja, tenés que ir al médico, aunque sea de un día. ¿Me lo pagas vos, el médico? ¿Cómo fue que te dijo? Sí. ¿Es bueno el médico ese, Graciela? Es un capo, profesor de la universidad. No sabes, Osvaldo, cuando la sorprendimos, no sabes lo que fue. No sabes cómo se emocionó. Pero estaba contenta. Sí. ¿O no? Y cuando le mostramos la torta, ahí sí que se emocionó. La intención fue darle alegría y aparte estaba contenta, Pedro. ¿Sabes lo que pasó, Osvaldo? La sorprendimos mucho. Estuvo demasiado contenta, ¿viste? Y para la edad de ella, estas cosas, ¿viste? Yo si le llega a pasar algo a la vieja, me muero. Che, pará, pará. Tampoco hay que exagerar. Vamos a esperar a ver lo que dice el médico. Bueno, lo conseguí. Vine dentro un rato. ¿Hablaste con él? No, hablé con la mujer porque estaba ocupado. Una reunión en la casa. Así que enseguida viene. ¿Entonces ya viene el médico? Sí, no te dije que hablé con la mujer. Tiene ocupaciones con usted, ¿viste? No sabía. ¿No le preguntaste si era grave? ¿A la mujer, Pedro? ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero viene enseguida, che, Pedro, pará, un minuto. No, sí. Pero como no viene enseguida, entonces. Bueno, Pedro, no es un médico de barrio, tiene ocupaciones que hacer, ¿viste? Sí, una fiesta en la casa, seguro. Y andás a ver con quién. Todos profesores. ¿Qué me importa? Che, para mí lo de la vieja es nervioso. ¿Qué querés que te diga? Nervioso. ¿Nervioso? Para mí es el corazón, no sé. Uy, ¿cuándo no? Pará, ¿qué? Mejor me veo en ómnibus y me cago en sorpresa.
Sabía que ustedes iban a estar. Che, ¿cómo andan, Gabriel? ¡Contate algo! No, ustedes lo conocen. Yo, pero la verdad... ¡Jefe de sección! ¿Me entendieron? Che, muy bien. ¡Jefe de ventas! ¡La gana está en compras, hermano! Si vos vieras, el jefe de ventas dos veces a mi lado, que yo, mirá... Che, pero por lo menos sos jefe. Sí. El primero de nosotros ya. Lo menos que tener la guita que tenés vos. ¿Entendés? Mucho. Pero ¿cómo que no? ¿Y vos? ¿Yo qué? Siempre la misma. Sí, a Pedrito lo ascendieron, Gabriel. Certificadas y expresas. ¿Viste con las maquinitas? ¡Pedrito, carajo! Se me va para arriba, Pedrito. ¿Sabes, Gabriel? Cuando la saqué a la vieja, me la sorprendimos no saber la cara sí, que... Sí, pero ¿cómo fue? Dígame. Yo, fue culpa mía. La saqué con el pretexto de pasé y que cuando llegáramos ellos la sorprendieran, ¿viste? Pero parece que la emoción fue mucho para ellos. Sí, ahí fue cuando la agarró. Al rato, estuvimos hablando y al rato fue eso. Si le hubieras visto la cara, estaba chocho. Sí. Pedro fue siempre más amigo de la vida. Y sí. Venimos todos los domingos, igual que la vida de la tirada. Para Pedro, la madre sagrada. A ver, Pedrito, ¿no? ¿Cómo has llegado? 4 kilos. Cargué el pase y la bebí. Yo siempre le digo 4, dejá de tomar, no, gracias. Escuchate, mujer, esas 11. ¿Por qué no tomaste el ejemplo de tu hermano, eh? Después de los 35, en cualquier momento te alifar. Dale, dejá de tomar. Mira, déjame de romper las pelotas. Con todo lo que está pasando, no me jodé. Che, ¿qué te comes? Sí. ¿Vale? El gauchito. El gauchito es mucha pelota. ¿Sabes? Es que me estaba acordando. ¿Te acordás cuando vendíamos los almanaques? ¿Te acordás? Éramos 4. Sí, vendíamos uno y conocíamos el café a prender la guita de billar. ¿Te y bueno. Pero vos sí que estás salvando. ¿Cómo que no, hermano? Vos estás salvado. ¿Pero qué salvado? Una roticería con un socio en Chipoletti que parece que es salvado. Pero escuchame, vos no vivís de un sueldito como yo. Y de un sueldito, y todo el tiempo de un sueldito, ¿entendés? No es lo mismo. Mira, vos, en 5 años, tenés una roticería. En 10 años, 2 rotisserías. Y en 100 años tengo 40 rotisserías. Y laburo sábado, domingo. Déjame de joder. La fruta, la dame la fruta, hermano. ¿Sí? Sí. Disculpenme, ¿nunca me invitó? Sí. Vení, Gabrielito, vení. Si miras a los chacaretos, déjame que te explique. La dame la fruta, hermano. Contá. Dale. Si miras a los chacaretos, yo los vi, los chacaretos. Los que laburan conmigo. Uno tiene unas manos así. Llena de chip y un palo. No eres cabido. Estoy laburando con unas monedas, apostando matando. Pero escuchame, querido. Yo tengo ganas de progresar, ¿viste? Ya no aguanto más, ¿viste? ¿Qué? ¿A mí qué me queda, hermano? Esperar la jubilación y nada más, ¿entendés? Yo tengo ganas de poner un negocio, un boliche, de lo que sea. ¿Entendés? Cualquier cosa para salir del paso. ¿Qué tenés en mente? Viste que tengo la... Ahí, Bueno, ¿con qué tal? Quiero poner un kiosco, ahí está. Un kiosco. Viste que tengo una ventana de casa que da justo. Da justo. Y bueno, pucho, golosina, artículo de librería. Es una buena manera de empezar. Sí, pero ¿sabes cómo es esta? La cena. ¿Qué van a decir los amigos? Claro, como me voy a Punta del Este, ¿viste? Me van a dejar echar las pelotas. Yo le dije que tiene que haber un rebusque. Que alguien tiene que rebuscarse en algo bueno, en un kiosco. Ahí está. Pero claro, metele pata. Pero no llevo a fin de mes, ¿vale? ¿Entendés? Y larga la joda. ¡Ah! ¡Qué joda! 3 whisky que me tomo por día. Eso es joda, hermano. Vamos. Da.
estoy diciendo que hace 2 años que no salgo. No salgo. Escuchame, que la mina, pero el asunto es otro. ¿Entendés? Quiero poner un kiosco. ¿Entendés? Y bueno, estoy pensando, viste, los préstamos como son. Los intereses. Interés, claro. Entonces, quiero que me aconseje. Quiero un préstamo personal, ¿entendés? ¿Eh? ¿Un préstamo? ¿Puede ser? Sí, la vieja, la verdad que me tiene preocupado. Escúchame, Gabriel, Pedro. Pero gracias. Escúchame. ¿Qué pasa, Esther? Siempre me decís, ¿no? Tengo que hablar con Gabriel. Y bueno, no sabes por qué no hablas. Sí, pero... ¡Dale! Che, Gabriel. Mira, ya hace rato viste que vengo siempre en la mano, viste, como vos sabés. Che, esa es la vieja. Sofoca, ¿viste? Puede ser jodido. ¿Sabes, Pedro? Estaba pensando, ¿no? Tu mamá, ¿viste? No puede vivir más sola. Y menos después de lo que le pasó. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? No sé, ¿qué quieres que haga? Bueno, escúchame. Con tus hermanos no se puede contar. Mira, Gabriel, que está en qué sé yo dónde. Osvaldo, que es indiferente, lo conoces. Sí. Y Graciela, bueno, mejor no hablemos, porque con Graciela no se puede contar. Me parece, Pedro, que nos vamos a tener que venir a vivir acá. Pero no va a querer, este problema es mamá. Pedro, ya no es nuestro lugar. Vos sabés, ¿no? Con papá y mamá nos estamos bien, ¿o no? Mira, verdad, estamos bien. Sí. Pero qué sé yo, Luisa no es precisa. Vos sabés que yo con Luisa... No sé. ¿Se hará? ¿Qué sé yo? Escúchame, le decimos y listo. Lo tengo todo pensado, ¿no? Compramos uno de esos sillones, ¿no? Que de noche se hacen cama y de día se hará aquí. Que ahí podrían dormir tu mamá y mi Oscarcito. ¿Está bien? Dale. Dale. Sí. ¿Y si esto no se preocupa? Y sí. Somos los únicos al final. Bueno, está bien lo que decís, ¿eh? Perfecto. Me parece lo más acertado que tuviste. Yo estuve pensando, ¿viste? La vieja, después de lo que le pasó, no puede estar sola. No, para nada. Y no, Pedro, está bien. Alguien se tiene que sacrificar a la vieja. Y bueno. Yo la estuve pensando, ¿viste? Está vieja ya. Y sí. Salimos de la vida. La vieja se viene a vivir conmigo. ¿A casa? Muy bien. Graciela, siéntate ahí, escuchá. Escuchá a la vieja, se viene a casa como sea. ¿Qué? ¿Te ocupás con la vieja? ¿Cuándo no me dejé de ocupar? La verdad es que esto es muy lindo de tu parte, Osvaldo. Me sorprende, pero es muy lindo, ¿eh? Sí. Vendemos esta porquería y... yo me llevo la vida. No, no, esto no se vende. Pedro, esto no se vende, ¿eh? ¿No estás escuchando lo que estás diciendo, pibe? Pará, pibe. Bajá esto. Sí, está bien vendiendo, ¿eh? No, esto no se vende, no. Pará, espera que termine ahora. Pará, ¿qué te pasa? No se vende. Está bien vendiendo, ¿eh? Bueno... yo me llevo a la vieja y bueno, 50% para mí. ¿Qué? Y yo me sacrifico por la vieja. ¡Sácalo! ¡Sacrifico un calado! ¿Qué venís a hablar de eso vos, nene? Si nunca te preocupaste por la vieja. Ahora se te apareció el amor por la vieja. Pará. Vos no vas a pretender ni me vas a negar que yo me sacrifique por la vieja. Vos no me lo vas a impedir. Yo me voy a sacrificar por la vieja. ¿Entendés? ¿O no la entendés? Yo te pido lo que yo quiero. ¿Ves cómo estás hablando? No parece, hermano. ¿A qué problema es otro? La vieja no puede estar dependiendo de lo que nosotros le pasamos, ¿entendés? Algunos más, otros menos. Pero la vieja no puede estar dependiendo de lo que le pasamos. Por eso no me parece justo que se venda el departamento. Está bien. Se lo alquila y con esa guita la vieja vive. ¡Carajo, se alquila! ¡Que se alquila! ¡Se vende! El 50% es para mí. ¿Entendés? ¿Sí? Y yo me llevo a la vieja. Ya te dije que no, nene. Aparte, ¿qué te venís a procurar? ¿Preocupar por la vieja? ¿Sabes? Yo me vengo ya de Espineta, no te vas a ir colectivo.
Y ahora vos venís a pretender derecho sobre la vieja. Escúchame, pues, mañana nos mudamos, nos hacemos la manija si no venimos a vivir acá. ¡Un carajo! ¡Un carajo vos! ¡Cállate la mierda, loco! Yo tampoco paso un mango, ¿Qué? ¿Justo vos lo decís? Sí. Si nunca pusiste un mango con la vieja. Sí. Y todos los amigos cuando me vengo. La vieja dice que sos una madre. Y eso lo sabe muy bien. Momentito, la vieja dice que del kiosco. ¿Qué? Sí, por eso. A la vieja yo le dije. A ver, dale. Ah, ¿querés que lo muestre? Calarroso. Ya mismo voy a buscar los recibos del banco, debe estar por ahí. A ver, te lo voy a buscar por la cara. Lo vas a tener que fabricar. ¿Qué mira? Machito. ¿Qué mierda? ¿Escuchaste o no escuchaste bien clarito lo que te di? Ya se te acabó el curso, así que ahora no me hagas seguir hablando. Discurso de las pelotas, 50% para mí y la vieja se viene conmigo. 50% es un carajo. ¿Me entendés? Y no me hagas seguir hablando porque quedás mal parado. Hacerme cagar de risa, ¿qué tenés que decir de mí? Ah, ¿sí? ¿Qué tengo que decir de vos? Que la vieja dice que andás de puterío en puterío. ¡Ah, si ¿sí? nunca, callá! ¿Qué te enteraste? ¡Sos una cornuda! ¡Ya, te voy a decir! Título de propiedad. ¿Y de quién es esto? De la vieja. ¿Título de propiedad? Sí, lo que oí. 30 por 70, ruta 202, kilómetro 33. Pará. Pará. ¿Te suena? ¿Cómo no me va a sonar? Si ahí vive a nosotros. Bueno. 40 por 60, calle. ¿La verdad que el baldío le coma la pelota? ¿Y lo volvo? ¿Cómo lo voy a acordar? Termino un trago, dale, termino un trago. 30 por 70, esto es guita, hermano. Son todos terrenos grandes. 30 por 70. Pará, no, pará que me caiga, pará. Es mucha guita, es mucha plata. Pará, ¿como para comprar un departamento? Toma, comprate dos. Dejo el paso, dejo el paso. Usted lo sabe. Fruta. Nos ponemos un galpón de eso y nos salvamos. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mirá, lo único que tengo que hacer es ver pasar las frutas. Sí. ¿Por dónde? Los cajones entran por ahí, salen por allá. Y afuera en camino se los llevo. Y vos a fin de día, ¿verdad? Y mucha, mucha plata, Pedro. Lo único que tengo que pasar. Hay que festejarla, hermano. ¿O no? Pero lo primero, pará, lo primero que voy a hacer, Torres. ¡Hijo de puta, Torres! ¡Hijo de puta! ¡Y a la puta madre con mi suegra! ¡A la puta madre con mi suegra! ¡Eh, carajo, puta! ¿Cómo se abre esto? ¿No? No, 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 no.
Alberto. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? Te escuché vos y bueno, vine. ¿Qué haces, Gabriel? Viniste desde allá y mirá yo cómo estoy. ¿Cómo no iba a venir, vieja? ¿Es cumpleaños? Y mirá cómo estoy en camisón, me encontraste. Vieja, bueno. ¿Cómo estás? Un poco sofocada, ¿viste? Esto de que me falta el aire. A ver. Sí. Mister. Sí, Luisa, dígame. Fíjate, la ventana está abierta. A ver, ¿eh? Sí, de par en par. De par en par, Luisa. Es la hora de... Más o menos. Es la hora del remedio. O más tarde, fíjate. A ver, fíjate. No, más tarde. Más tarde. Ah, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después del mareo? Sí, viste, para mí que es la presión, nene, la presión. ¿Qué está con presión, mamá? Me parece que sí. No importa, mira, mañana me levanto temprano y me voy despacito no. Al hospital. ¡Ningún hospital! ¡No! Sí, yo sí, le conseguí al doctor Sánchez Fábrica de la universidad, ¿no? Claro, ¿no? Yo dije, ¿cuánto va a salir el Sánchez? ¿Cuánto? Ahora son un Sánchez Cabo, es un cabo. Un cabo. Aparte vos no podés ir a un hospital. Dejate de... Claro, viste, porque me dice bien. Pero si toda mi vida quiero hospital, chicos, con ustedes, por favor. Más frites, bueno. No sea cosa que por ahí este es el último cumpleaños. Mirá, ya, vamos, viejo, sin llorar, ¿eh? Acordate como lo hacías cuando éramos chicos. Sin llorar. Sin llorar, chico, sin llorar. Siempre sin llorar. ¿Qué haces, Pedrito? Sí, Pedrito. ¿Qué haces, Pedrito? ¿Qué haces ahí? Deja, ¿cómo nunca me dijiste nada? ¿De qué? ¿De los mareos? ¿Y para qué preocuparnos, chicos, con tantas cosas que tienen ustedes? Yo sé que tienen problemas, ¿para qué? Déjenlo así, no se preocupen. Ustedes saben que yo lo único que quiero es que ustedes estén bien y nada más. ¿Qué? Vieja, habéis consultado conmigo. ¿De qué? ¿De los mareos? Si vos no sos médico, ¿qué sabés? No importa, mirá. Todo va a salir bien, no se haga ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a brindar. Estamos los tres juntos. ¿Un poquito de sidra para mí? No, no, no. ¿Juguito? No. ¿Juguito? De la gana. No, juguito de cumpleaños, ese es el último juguito. Pará, viejo, pará, pero. El último se tira abajo. Un poquito de... ¿Sanguchito? No, no, porfa, no. ¿Y esta? Aunque sea de quesito. No, tiene que cuidar. Aparte, tenemos que decir algo. No, ¿eh? Mira, un chiquitito. Me voy a acostar. No, viejo. ¡No, Luisa! Estoy muy cansada. Escúchame, yo vengo de lejos para verte, para venir a tu cumpleaños. Sí, nene, pero viste, quiero recostarme un poco. Bueno, siéntate, por favor. Queremos contar. ¿Estamos hablando rato con Waldo, Pedro y los chicos? Sí. ¿De poner un negocio en el sur? ¿En el sur? Sí, viejo. ¿Dónde estás vos? Sí. Lo estuvimos pensando, ¿eh? Mirá que es un... ¡Contá, Gabriel, dale! Te estoy contando. Dijo, sí. Queremos poner un balcón de frutas. Sí. Es un negocio seguro. Sí. Y bueno, cada uno va a tener que poner lo suyo. Yo vendo mi parte de la rotisería, pero con eso me encanta. Ay, no, nene, ¿qué vas a vender la parte de la rotisería? Si después pasa algo... No, por favor, no. Vieja, yo hipoteco el departamento. Ay, no, por favor. Acordate de tu papá, lo que decía. No. No sea cosa que por ambicionar después pierden todo. Por favor. Aparte, chiquitos. Mi chiqui. ¿Cuánto tiempo hace que no venís a ver a mamá, eh? Como 2 meses, chiqui. Como 2 meses. Vieja, lo que pasa es que viste cómo está la calle. Sí, yo entiendo todo, mira. Entiendo todo. Pero ya que estás acá... Sí, bien. Voy a aprovechar, mira, para decirte algo. Así como pueda, viste, pero ¿sabes qué pasa? Llegaron las expensas de vuelta. Y el desgraciado me lo aumentó. Qué lindo globo, qué loco. No sé, yo la verdad que
me pareció raro, ¿viste? Me pareció raro. Pero salí con él, caminamos y cuando vine, mira, hasta guirnaldas se habían puesto. Y mira, y después me sentí así, mira. Pero como te seguía diciendo, el desgraciado me inventó de vuelta las expensas. Así que dije, si podés ayudarme con algo, ¿viste, chico? ¿Cómo no, viejo? ¿Cómo no puedo poder ayudar? Y vos, Toti, ya que estás un poquito, ¿viste? También, con esto de la salud se me complica. Pero bueno. Si no puede. Pasamos al frente, vieja. Es un negocio seguro de lo que estamos hablando. Claro. ¿Sabes lo que está diciendo, vieja? Eso de vender a mí mucho no me convence. Estamos en otro punto, vieja. Ellos nunca quisieron. Ah. Escuchadlo. Aparte, imagínate. Río Negro. La sierra. Pero claro, vieja. Y la salud. Claro. No se preocupen por mí. Vayan ustedes, chicos. Vayan ustedes. ¿Y el viaje a Europa? ¿No querés hacer un viaje a Europa? Son las dos puntas de gira. ¿Con vos? A Italia. Ya está, dije. Un arreglador. Sí, pero no, por favor. Yo lo único que quiero es que ustedes sean felices, que sigan su camino, se casaron con dos chicas buenas. Ya está. Yo me quedo acá. Ustedes vengan. Yo no me quedo acá. Pero viejo, ¿qué te estamos pidiendo? No te estamos pidiendo nada, pasamos al frente, nada más. Los tres puntos, ellos siempre hicieron las cosas por separadas, los cuatro. Y ahora que se puede hacer algo, déjame ya, yo estoy alejado de la estación, en la puta mierda, nunca hice lo que me gustaba. Y ahora que tenemos la posibilidad... ¿Pero qué te pasa, Peti? ¿Qué me va a pasar? ¿Pero por qué estás así? Luisa, Oscarcito puede ser feliz, por Oscar, todo por Oscarcito. Pero Oscarcito, la luz de mis ojos, ¿qué puedo hacer yo por Oscarcito más de lo que hago, que lo llevo, que lo traigo, esto de imposibilidades? ¿Qué puedo hacer yo más por Oscarcito? Le doy la, todo le doy a Oscarcito. Pero vieja, es algo seguro, ¿no entendés, vieja? Por favor, te lo estamos pidiendo. Aparte vamos a sacar los cuatro. Vamos a brindar. ¿Pero no puedo brindar? Vamos a brindar. ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Qué estamos esperando? ¿No es tu cumpleaños? Y bueno. Vamos a brindar con la vieja. Pasa de España por una vida muy larga. Mira, no sé eso, Chiqui, mira, no sé. Vamos, vamos, ¿cómo que no? A ver, brindemos. Vamos con la vieja, vamos. Vamos a brindar. Vamos, vamos. ¿Estamos poniendo algo? Salud, hija, salud, salud. Salud, chico. Salud. Salud, chico. Qué rico, está así. Está buena, ¿eh? Está fresquita, ¿no? Está fresquita. Vamos, Peti. ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Pero es un sanguchito, ¿eh? Mira, mira. ¿Cómo lo tomé? Tome, Mita, toma, mire, mire las matitas que acá. Está bien. Bueno, pero lo que pasa es que no comió nada la vieja. ¿Qué querés? Yo me preocupo por la vieja. No podía comer, ahora por comer. Bueno, pero es un cumpleaños. Vamos, vamos, Peti. ¿Qué es lo que te pasa que te noté tan nervioso? No te digo. Hasta cuando... Vos eras chico, Peti, que siempre te ponías así de mal humor y llorabas. ¿Y yo qué te decía? ¿Qué te decía? Sin llorar, ¿eh? Sin llorar. Cuando había truenos venías, ¿te acordás? Venías acá a mi cama y dormías conmigo. Yo decía, sin llorar, Peti, siempre fue el más bonito de todos. Bueno, vamos a hacer un brindis. Bueno. A ver. Dale, hija, ¿cómo no hablaba? ¡Me traba! ¡A ver! ¡Acostumbra! ¡Ya, palo, está castilla! Cuidado, Chiqui, que siempre... ¿Qué no comés? ¿Qué comiste eso? Bueno, era vos. Dale, te dije que probar eso. Quiere las masitas, las masitas que a usted le encantan. ¡Ay, qué rico! ¡Come! ¡Ah, me encanta! ¡Hálame lo que me da! ¡Bueno! ¡No, no, no!
Bravo.
¿Viste qué espectacular es que cansamos, te deja? Mirá esto. ¿Ah? Toma, comete una mitad. Bueno, dale, yo te voy a cantar feliz cumpleaños. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a hacer un brindis primero. ¿Eh? Bueno. Vamos, pon la vieja, vamos. Brindis, brindis, brindis. Vamos, deja ahora por Pedrito, ¿eh? Brindis por Pedrito. Dale, 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 dale. Brindis, por nosotros, por nosotros. Bueno, vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla alegría, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla alegría, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla.
Sanchez in the night. I want to hear you. Sanchez in the night. Alla la la la. Pero vos ni que te hubieras mamado, ¿eh? Te has hecho un talento. Y no busques nada porque la parte no está, ¿eh? Se queda con nada en adelante. ¿Escuchaste, negro? Y no me están los dedos de la relleno de las empanadas que son para mañana, ¿eh? No. Vos no me jodés. Tenés ojos en el culo. Ah, no. Si te conoceré. Son 20 años. Y que te hubieras la luz solitaria. A ver, ¿qué te pasa? Un poco, comiste con mucha ansia, que presupuesto, ¿viste? Sacate ese mamelito, mirá lo que es. Te lo tengo que poner. Dame un poquito, Solís. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿No me dijiste? Ajá. La padre no era. Preparate, preparate. ¿Qué te dije que la papi se quedaba en la granja? Que el padre la llevaba a las dos por el asunto del veneno. Por lo que vos, mi hijo. ¿Qué tenés? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿No sabés que tiene tiempo? ¿El papá hace tiempo? ¿Le cobran una multa? ¿Así? ¿Ah, claro, así, así, claro, así. Vos ni te lo imaginás, ni por ti te lo imaginás. Pero en ese fin de night. Ay, ay, mira, no sé para qué pierdo el tiempo con. Si cuando te pones en boludo no te ganas. Mira vos, hoy estuve en el centro. ¿Ah, sí? ¿Y en qué centro? ¿Qué centro crees que sea? ¿En el centro? ¿A dónde va a ser que sea? ¿Y cuándo fue? ¿No viste que me vine a enchuchar después de comer y que lo dejé aquí en el taller? Ay, ¿qué querés que diga? ¿No sabés que estuve todo el día en la calle con una loca? Que fui al cementerio a cortar los suyos. Después pasé por el taller de la costura, después por el taller del planchado. Y no sé para qué te explico tanto que ni me hablas. ¿Y a qué fuiste al centro? ¿Eh? ¿Que a qué fuiste al centro? Ah, no, a buscar unos repuestos para el camión del polaco. ¿El camión del polaco, sabés? Che, te fuiste a gastar plata al centro para el camión del polaco, que te va a pagar cuando Dios quiera, te va a pagar. Che, es un amigo. Ah, ah. Decime una cosa, ¿quién la va a traer a la patria? El novio. ¿Quién la no, va a traer? ¡Novio! No me jodas con eso del novio, ¿eh? No me jodas con él, que lo tengo acá. Ah, que estás yo. Mirá que si te oye la patria te mata, ¿eh? Mejor que me vas haciendo porque el día menos pensado le metes una patada en el culo y lo sabes bien, ¿eh? Y vos sos tan inconsciente que capaz que le das manita. Yo no le doy nada. La otra, che. Es mi hija, ¿no? Y anda, sacate ese mamelito. Mirá lo que se está dejando grasa por todos lados. Novio. Así que esto se va a acabar. Se va a acabar. No. Se va a acabar. La miseria nacional se va a acabar. Ay, ¿podés acabarla? Estás así desde que te levantaste. Son como las 5 de la tarde. ¿Sabés cómo me tenés de por vida? ¿Me tenés? ¿Las 5 de la tarde? Sí, las 5. ¿Cómo me olvidé? ¿Y? No, me vas a matar. Si no mereces. No, que la Mabel me avisó que venía ahora con el igual. ¿Pero cómo que venía ahora? Si venía mañana. ¿Y yo me estaba apurando? No puede. Yoli, me dijo esta mañana la Mabel. No puede. Cuando la llamé me avisó. Ay, yo te reniego. Te mato. Mira lo que hice. Lo ni bajé el día de hoy. Mira, mira. Corre. Es mi hermana y Eduardo. Ni que fuera mi hija, Yoli. Salí, salí, salí. Corre. Ni que fuera mi hija. Para vos todo lo mismo, ¿viste? Para vos todo lo mismo. Pero para mí no. Para mí son mis hijas. Después de los años que están allá en... ¿Cómo le dicen? Yanquilandia. ¿Qué? Sí, Yanquilandia. Así le dice el novio de la patria. Ah, el petón menudo ese le dice Yanquilandia. Mira vos. Sí, y aparte lo viste, lo vio. Y vos viste que lo vio con allá. Y los viste lo que la mataron a ustedes. Sí. ¿Qué sé yo? Parecían artistas, ¿viste? Sí. Y los bardos, porque está un poco por ahí, pero con esa gente formada. La flaca. Ese cuerpito. Madeina. Madeina. ¿Y qué haces el parador? Acá, algo que dale, che, algo, no sé, una picada, algo, dale. Y si saca el pedazo de queso que quedó en la heladera y trae la de Majuana, o no lee la revista esa que compra la pata y que ahora arrebatan. Claro, claro, será arrebatante lo que es. Pero si lo hago yo, negrito, soy una merza, un trato de gracia, querido. Lo malo, lo único que quiere es que vos le se ves unos mates y te estás haciendo la histérica. Mate, mirá que le voy a dar mate. ¿Qué quieres con esto? ¿Qué quiero con esto? Que vayas al almacén de Don Samuel y le saques. Ya que tenemos queso, unos salamines, no sé, unos picles, una cerveza. Anda, vos tenés plata, dale, sacá tu comida, dale. Ahí, en el bolsillo. No, mira, yo no tengo plata, ni en el bolsillo, ni en el cajón del taller. Dispara un poquito la mano que pasás el restrillo que da para mí y le echaré un pedidita. Pero no, me querés sacar la plata. No, para.
hizo la estampita de San Cayetano, con esto le voy a pagar a la Bueno, anda, decime que mañana yo le pago. Si total mañana de cobrar el café. ¡Vale, tenés razón. Me quieres un yo siempre digo, ¿eh?
El día que se seque la higuera, doña Graciana se muere. Porque tiene casi los años de ella. Oíme, Yoli, vamos a cortar los salamines, me hace la mano. Y lo dejé colgado atrás de la puerta para que se seque. ¡Ay, mira, se va! ¿Cómo se lo va? ¡Me le corto la cabeza! Mira, bueno, que me necesita la cabeza, lindo. ¿En serio? ¿Le tenés a la puerta? Ay, qué razón que tiene lo que dice el argentino, la mente un llorón, Eso no lo dicen en los argentinos, lo dicen del tango. Y a ver, decime, el tango y vos, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no la tocamos? Mira, yo estaba seguro, pero seguro que cuando llegáramos a vos te iba a pasar lo mismo que a mí. ¿Entonces todavía no me conoces? Sí, más bien, te conozco, porque te conozco y que no te entiendo ese veneno que tenés. Ese veneno, como vos decís, yo estoy entrando los saques, ¿sabes? Sin comerla ni beberla, por supuesto. Y lo tomamos juntos, ¿eh? Pasaron nada, a ver, pasaron nada. Para mí como si no hubiera pasado un solo día. Sigo trabajando siempre, ¿sabes? Yo no te pido. No te pido nada, ¿vale? Lo único que te pido es que por 4 días, loco, que vamos a estar, traté de disimular. Por favor, traté de disimular. No quiero, no puedo, no tengo por qué decirlo. Pero sí, hacelo por mí, por favor. ¿Sabes lo que tendría que hacer por vos? Hacerte acordar de todo lo que parece que te olvidaste. Sin dejar de hacer este papel, al chiquito lloró, por la higuera, y nada. ¿Te acordás? Te juro que te doy una mala memoria. Yo no me olvidé. Ese es el problema. Que no me olvidé de nada. No te olvidaste de nada. ¿Por qué carajo andaste en el centro para eso? Porque sé dónde volví, nena. Sé dónde volví, sé dónde estoy. Estoy en casa y con mi gente. ¿Casa? ¿Tu gente? ¿De qué casa y de qué gente hablas, verdad? De la casa de la que nos tuvimos que ir como si fuéramos dos. Asesinos, con dos criaturas chiquitas, sin saber a dónde, no teníamos a nadie. Sacando a mi hermano, todo el mundo se borró, ¿eh? Ellos nos dieron hasta el último peso que tenían para ayudarnos. ¿Vos te olvidaste cuando empezaron con las vacunas que queríamos la golpeada? Ahí nos quedamos sin casa, sin gente. Todos se guardaron. Un vendaval que nadie sabía bien de dónde soplaba. Cada uno se agarró de donde pudo y nadie sabía bien dónde estaba parado. Precisamente era eso lo que ellos querían. Sí, que salía, malo. Una noche te contaste yo con psicoanalista de lujo. Y al otro día, ¿qué era? Un ser indeseable al que nadie quería nombrar porque por miedo a su ¿Y qué carajo? ¿Y qué quería que hicieran, ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Cómo se hacía eso que vos querés? ¿Cómo? Pintando. Poniendo el cuerpo. Si 30 millones de argentinos se ponen delante de un montón de argentinos, aunque tengan sus cañones, tenés la plena seguridad que esos 30.000 desgraciados no se hubieran muerto. No sé, Chalo, si te morís mejor, haces un cabrón. Ellos también lloraron y sufrieron. Yo paré. Se besaron los pies, se acostaron al pie del cañón, les escribieron versitos.